¿Qué onda, mi gente? Bienvenidos una vez más a Conan Exiles. Vamos a comenzar este pedo. Empezamos aquí en esta humilde mansión de no sé quién es. Estaba yo acá, estaba yo viboreando bases, ya se la saben cómo soy. Y pues muy bonito y todo, pero... Muy bonito y todo, pero pues nada más. Bueno, aquí nos podríamos ir rápido a nuestra casa, pero como dije en el anterior video, vamos a prendernos el obelisco. Que si no ando mal, el obelisco está aquí, güey. No me acuerdo bien, ¿eh? Así que nos dice que está para allá atrás. Vamos a agarrar camino. He estado farmeando un poquito. Un poquito de simios, miren. Vamos a tirar esta carne. Vamos a tirar estos cuernos. Un poquito de esta madre. Pero para poder andar en el pinche caballo, déjenme meto en el pelón algo de piel. No en el pelón, no en el caballo. En el pepino. Llévate eso y llévate esto. Hasta ahí vamos y aún así vamos petadones, ¿eh? Pero a últimas tiramos esta madre y metemos aquí esto. Bueno, incluso me la puedo llevar porque, bueno, es que sí pesa. Sí pesa. Ahora, ¿saben qué se me había olvidado, güey? Yo siempre les recomiendo que traigan un poquito de cerdo salado. Ah, cómo me encabrona. Espérate. ¿Por qué es esto, güey? Me encabrona esto. Estoy tirando todas mis pinches cosas. Esto, lo de la carne podrida, güey, en el inventario. Ah, me calienta un pinche taco. Bueno, aquí la idea es darle uno de cerdo salado a este güey. Y con eso le van a potenciar el daño del arma, güey, que trae. ¿Vale? Y igual ustedes se pinchingan uno y ya van a traer ahí daño de fuerza 15%. Entonces ya podemos montar al pepino. Y vamos hacia allá. Vamos a salir por este lado. A ver si nos deja salir. La verdad es que no sé yo cómo salir de aquí. No me acuerdo, gordos. No les voy a engañar. Pero mira. Como la gente civilizada por la ventana. Bueno. Vámonos por aquí. Te digo que creo que exactamente es el... Volví a salir a donde mismo, creo. Mira, otro güey que construyó aquí. No mames, yo no sabía que te dejaba construir en estas tierras, güey. Mira qué guapo. Ah, qué chingón se ve esto, güey. Así sí. Dice acceso a la jungla. Ok. Vamos. Miren, ya nos hicieron un paro aquí. Esta es una de las cosas que les he comentado, güey, que tiene de bueno jugar en servidores oficiales, güey. Que sí que a veces es un poquito castrante el lag que se vive en todo el servidor, a veces por construcciones muy, muy, muy tochas y todo eso. Pero también está chido porque, miren, se encuentran que si un güey ya puso un elevador, que si otro güey ya puso un mapa, que si otro güey ya puso no sé qué y así. Entonces... No sé yo exactamente si estamos cerca de... Yo creo que estamos por aquí. Este es otro elevador, supongo yo. ¿Sí? Ay, qué bonito. Aquí nada más le hace falta la musiquita de elevador. Y creo que este nos va a sacar hacia donde está el obelisco. Digo yo. Porque ya me lo estoy inventando todo, pero... No, sí, miren, efectivamente... Vamos a matar unos cuantos gatitos aquí porque nos van a venir a chicalar. Ah, mira, mata felinos. Vengan. Necesito matar felinos. Y obviamente me voy a llevar su pinche pielecilla. ¿Qué? ¿Cómo? Esta madre, el servidor... No va muy para allá, ¿eh? Me ha tocado como que un día de lag. No lo mates. Yo lo mato. Yo lo mato. Bueno. Vamos a prendernos el obelisco.
Y vamos a ir. Ahí está, obelisco aprendido. Vamos a ir. Me quería aventar una. Me quería aventar para ir a Sepermero, gordo. Pero pasa de que no. Ya que estamos aquí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir aquí, a esta zona de justo en esta zona. Bueno, el obelisco ya vieron dónde está, ¿no? En 6N, güey. 6N está el obelisco. Cada que quieran viajar hacia acá, ya desde su mapa o el mapa de un vecino, viajan a este obelisco y desde aquí ya... ya tienen para este... ¿cómo se llama? Para poder venir a... venir rápido, pues. Ahora, vamos a ir al... la Bahía de los Bucaneros. Creo que se llama así, Bahía de los Bucaneros. No me acuerdo muy bien, pero creo que es Bahía de los Bucaneros. Bueno, aquí que me hubiera yo podido bajar en el pinche elevador, pero como soy un pinche simio, vámonos. Ok, vamos a ir a la Bahía de los Bucaneros porque la Bahía de los Bucaneros, al final, hasta arriba, uno de los bucaneros que matamos, güey, nos suelta unas piedras, güey, fragmentos de piedra o no me acuerdo cómo se llaman, ahorita las vamos a ver bien cómo se llaman. Que básicamente esas son las que nos sirven para el tema del modo historia, para podernos quitar el brazalete, gordo. ¿Qué pasa? Que esa pinche bahía se va a poner chunga. Ahora, aquí como nos vamos a ir bien pesados, pero no quiero irme pesado porque realmente lo que yo quiero es llevarme a un Teimos, gordo. Yo sé que el Teimos ya no sirve. Bueno, hasta donde sé. O sea, sí sé. Porque yo en mi host local de Xbox, en esa partida que fue cuando yo empecé a jugar Conan hace mucho tiempo, yo ahí tengo un chingo de Teimos, güey. Que básicamente el Teimos era el amo y señor de los Trals. Pero como todos sabemos, ha valido madre, gordo. Bueno, yo porque voy a pata y este pendejo aquí tranquilamente. Entonces, por nostalgia, me quiero llevar un Teimos. Lo voy a tamear. Bueno, primero, ojalá esté, güey. Y segundo, pues lo vamos a tamear. Quítate, baboso. Y nos lo vamos a llevar, güey. Entonces, no necesito. Necesito no ir pesado para podérmelo llevar en el caballo. O no, espérate, porque no. No es necesario. Aunque localicemos un pinche mapa ahorita. Pero primero vamos a hacer Bahía de los Bucaneros. Esa madre es la que necesito que hagamos. Ahorita vamos a empezar a matar aquí a estos güeyes. Primero la pantera. Luego al güey este. Y estos güeyes, miren. Esto es lo que quiero. Apenas les iba yo a decir, estos güeyes les puedes soltar una máscara que se supone que es para respirar abajo del agua. Máscara de respiración subacuática. Ahorita la probamos ahí. Porque también cuando vengan aquí a la Bahía de los Bucaneros, gordos, aquí alrededor en el agua hay un montón de cofres que tienen oro y plata. Anteriormente así era la forma en la que se conseguía. La mejor forma para conseguir el oro, güey. Porque el oro en este juego básicamente sigue siendo de lo más chungo en encontrar. Como ven, aquí los enemigos ya no se andan con mierdas. Aquí, hijos de puta, sí aguantan lo que no está escrito. Entonces, miren, este pinche video lo más seguro es que se va a alargar, ¿ok? Este video va a ser uno de los larguitos. ¿Por qué? Porque aquí les voy a cumplir su fantasía a los que... a los que luego me dicen, loquillo, haz el video más largo. Pues yo creo que aquí, porque nos vamos a aventar la exploración esta sin cortes, gordo. Uy, puta madre. Si muero, muero. Si me aterrizan, pues me aterrizaron y lo van a ver completo. Aquí hay un jefe, güey, que le suelta un cuchillo. Que por cierto, miren, como si nos vamos a ir muy pesados, güey. Este güey del pepino. ¿Saben qué? Déjenme lo pongo por allá, güey. Y le voy a poner que me deje de seguir. Miren, ya no puede conmigo el hijo. ¿Vieron? Entonces al pepino lo vamos a poner por este lado. Le vamos a poner que me deje de seguir, güey. Para que se regrese a la casa el güey. Para que se regrese solito al cantón. Déjenlo, lo pongo así aquí. Para que el pepino ahí más o menos ahí no... creo yo que no corre tanto peligro.
Se va a llevar el simio. Lleva cristal, lleva todo. Sí, ya. Que se quede aquí. Este güey va a aparecer en la casa con todo ese loot. Y así ya, güey. Yo me voy a poner a agarrar todo el loot que haya, güey. Sin pensarlo. Porque pues ya saben cómo soy. Entonces, cuando encontremos al Teimos, pues ya nomás buscamos una rueda del dolor antes de dormirlo, güey. Y nos vamos a... Y nos vamos para allá. Bueno, aquí como les dije, vamos a hacer esto sin cortes. ¡Ay, puta! ¡Ayúdame, pelón! ¡Pelón! ¡Ay, puta pantera de mierda! ¡Cámara, güey! ¡Ponte a matar! Esta que me dio. Esas pinches carpas que dan los enemigos aquí me las podría llevar, güey. Y dan más o menos buena cantidad de materiales, güey. Así que dan madera trabajada, dan de todo, güey. ¿Cómo les, puta raco? Porque no ando tomando en la chamba, hija puta. ¿Qué es esto que tiene? ¡Eh! ¡Ole, hija puta! Aquí me ponía algo para interactuar. Ok, ¿esto qué es, güey? La loma de la mano negra, ¿se puede leer o algo así? No. Bueno, se puede leer. Espérate, aquí me dice que interactúe con algo. ¿Con qué? ¿Con estos tarros? Cerveza. Ah, amigo, que me da cervezas de setas alucinógenas. Para ponernos bien pedos, gordo. Vamos a ver aquí, este güey vino a matar aquí al turpio este. Esa cabecita de tigre no la tenemos. Vamos. Y aquí también creo que hay... Es que esto sí no me acuerdo muy bien, güeyes. Aquí sí les estoy aventando un choro. Porque yo me acuerdo que por aquí había un tral, güey, que se podía dormir. Era un... Creo que es un cocinero, güey. Creo que es un cocinero, pero pues cocineros... ¿Quién quiere cocineros ya? Esto no me interesa. De aquí. Mira, este para romperlos. A ver, por acá hay algo. Estar pendientes de que no brinque el letrerito de interactúa. Ir este güey bien pedo. Por andar tomando en el trabajo, hijo puta. El oro. Extracto de aloe. Vamos escogiendo un poquito de loot también para no ir todos pinches llenos como siempre. Miren, ese güey. Este güey es el que... ¡Ay, hijo de su puta madre! Espérense. Espérense. No me acordaba que estuviera tan mamadísimo. Este güey es el que les va a soltar un cuchillo, gordos. Es el cuchillo del chef. Oropesa, creo que se llama. No sé. Pero espérenme. El pinche lag me está beneficiando un poquito. No nos vamos a engañar. ¿Dónde está este hijo de su puta madre? Hola. Joder. Miren. No mames. Les digo que el server va medio... Cocina pirata acabamos de aprender, ok. Nos llevamos esto. Pero pues yo quiero matar a este hijo de su puta madre. ¿Dónde está? No mames. Yo quería sacarle el pinche cuchillo. ¡Ay, hijo de su perra madre! Me espantó. Pero vamos a ver. Puta, jugar así, güey, a veces da un poquito para atrás, ¿eh? No les voy a engañar. Extracto de aloe, me llevo la bandera, nada más. La verdad, no les voy a mentir. De repente, no, como no se puede ver ni qué pinche pin llevamos, ni... Hostia, güey, ¿qué le pasó? Vamos a llevarnos el calavera de hechicero, guardia de hierro, vamos. Disculpa, gordos. Ah, miren, este güey es el que podemos dormir.
Perdón, hubo un corsecito. Ah, miren, estas madres son las que quería yo ver. Esto, por... ojo aquí. Fragmento quebrado de la piedra del azote. Estas son las piedras que nos pide para hacer el último ritual. Para lo de quitarnos el brazalete, güey. Entonces, bueno, ya lo encontramos eso. Miren, vamos a llevarnos... aquí sí nos llevamos todo, ¿no? Ah, las pinches bebidas, no. Las bebidas, no. Miren, aquí interactuar. ¿Esto qué me da? Cuchillo de desollar de acero, güey. Ahí vamos ya petándonos, poquito a poco. Este, vamos a... el pinche cocinero, güey, este que quería yo matar para ver si me daba el cuchillo. Esta parte de aquí. Ahora, a este güey déjenle pongo que me proteja, güey, porque vamos a entrar a un lugar donde no quiero que sea tan agresivo hasta que me ataquen. El problema, ¿cuál va a ser? Pues que vamos a tener que matar aquí a todo Cristo. Porque hay un güey, si no ando mal, es este de acá. Se pone agresivo. Huevo. Ya está, ya no. Página de hechizo fallido, pergamino de esquelos, ya lo tengo. Y dame esto. Esta vieja, gordos. Déjenme, le robo aquí la mielecilla, nada más. No hay más que me interese. Esta muchacha nos vende ave especiada por 5 monedas de plata. Pero este güey también, por muchas monedas de plata, güey. Este, digo, de oro, perdón. Nos vende alquimistas y nos vende guerreros, güey. Esto de aquí, a veces es bueno porque me parece que con esto algo se puede hacer en la brujería, güey, sin tener que estar cazando a los esclavos en los campamentos y eso. Esto lo vamos a a ver, déjame ver qué es eso de carne especiada. Ave especiada. Ah, ok. Una de estas. Nos da salud 60. No sé exactamente bien a qué se refieren con el tema de lo de... ahora aquí tenemos un arquero, otro mercader. Este güey, saco de huevos de araña por 10 monedas de oro. Este güey nos vende los sacos de arañas. Y este güey nos vende los huevos de pico zapato, si no ando mal. Sí, güey, huevo de pico zapato. Ok. Pues aquí básicamente pues no hay nada que robarles, no hay nada que aprender. Digo yo. Ahora sí vamos a entrar al buque. Vamos a decirlo así. Pero para esto vamos primero a matar a esta pinche. ¡La madre! ¡Cómo me emperra! Fallar el pinche ataque primero. Cálmate ya, pinche pantera culera. Mira, es que es lo que les digo. Ese pinche lag de mierda. Y este güey ni se entera, era. Hermano, te tienes que pelear con nosotros. Vamos a llevarnos las moneditas, la piel de estos pendejos. Y vamos para adentro. Déjame chingo otra carne de estas. Porque ya se me quitó el... chinga, ¿por qué no me marca? Ya se me bugueó, güey, o algo. A ver. Luego está bufado. Vámonos. Aquí también nos podemos encontrar NPCs con nombre, gordos. Aquí también. Es un poco más difícil. Pero sí que los podemos encontrar. ¿Esto qué es? Nota grabada, no me interesa. Aquí podemos encontrar... ya vi una página de hechizo. Gracias. Esta no trae otra. Pergamino de no sé qué, no cuánto. Mames, mira cómo le dejó el cuchillo, güey. Siempre esas páginas de hechizo, güey. Bienvenidísimas. Allá adelante también algo podremos ahí. Libertad de Jamilla. Vamos a limpiar básicamente todo este pinche buque. Aquí nos podemos encontrar. Este carpintero a veces es con nombre. Estos güeyes no se pueden domesticar, güey.
Pero sí, sí hay que achicalarlos porque luego traen cosita buena, miren. Ahora que se mejoró el loot del... Ahora que se mejoró el loot de este, del Conan, güey. Estos güeyes sí conviene saquearlos. Esta me la llevo. Y aquí hay algo para prenderse. Hoy ha llegado el envío de Sepermeru, tablones de madera, hierro, todo comprobado. La reina estará contenta. A este ritmo zarparemos. Ok, la reina, gordo. Pero si la reina ya la maté, hijos de puta. Ah, les digo que aquí, miren, por ejemplo, esos son recursos. También ahorita bajamos por ellos. De hecho, ahorita vamos a ver lo de lo que les digo de alrededor. De aquí alrededor encontramos un montón de oro, güey. Bueno, tampoco nos vamos a flipar. Pero sí, un montón de oro. O sea, no nos vamos a flipar así que digas, ¡ay, voy a salir rico de aquí! Nah, dile no. Pero, les digo, esa era la forma, una de las formas más fáciles, güey, o más rápidas de conseguir el oro. Aquí me daba que interactuara yo. ¿Con qué? Aquí me salió ahorita interactuar, ¿no? ¿No me salió interactuar? Ah, no, refugio. Podemos ir para allá o para acá. Vamos. Y el pinche pelón. A su puta madre, ¿dónde está? Ay, lancero, gordo. Lancero, gordo. Mira, en ocasiones el pinche lag nos viene beneficiando, gordo. No nos vamos a engañar. Nos llevamos esto para romperlo. Y saloma de la mano negra. Aquí no me. Ah, bueno, la cabeza del pico zapato. Porque no me acuerdo si lo tengo. Y les robamos aquí. No les robamos nada. Pinche pelón. Lo siento que se me va a aventar. Me va. Es que como. Ahí viene el pinche metiche. Y acá está el otro pinche metiche. No sé por qué a veces está injugable este pedo, güey. Pinche servidor siempre me va bien, verga. Y ahora no. Cállate, puto gato. Llevamos esto. Acuérdense, siempre farmer, nunca infarmer. ¿Dónde se va hasta un pinche gato? Por aquí se aprendía algo, güey. No me acuerdo bien, pero creo que por aquí. Ah, miren. Tenemos idioma samurío. Aprendido el idioma samurío. Vamos a subir por este lado. Tenemos otro cofrecito. Nos lo llevamos todo. Les digo, las tiendas esas como de campaña que están en el. Que se pueden poner así, estas madres y eso. Esas. A veces se rompen, güey, y les dan varios, una cantidad considerable de madera trabajada o madera aislante, güey. Que vamos a matar primero esto, güey. Aquí tengan cuidado, güey, porque, uy, porque luego, yo de aquí me caí, ya me he caído, güey. Yo de aquí me he caído. Y aquí arriba este güey que está acá hasta el final. Ahorita lo vamos a ver. Miren. Está la Undina. Guardaespaldas de no sé qué del nueque. Esta güey también se pueden llevar, güey. Esta es buena, güey. La Undina es un luchador chidillo. Nada más que pues ahorita nosotros, acuérdense. Acuérdense que nosotros nos vamos a llevar al Teimos. Aquí está otro tesoro. Que básicamente son 5000 de orito. Y lo sacamos de aquí. Que podríamos, pero pues no me traje las pinches madres estas para hacer el. Como los odio, pinches lanceros. ¡Hostia! Tampoco sí, hijo de su pinche madre. Tampoco sí aventándome sus combos. ¿Cómo? ¿Cayó? ¿Qué ha pasado, amigo? Creo que se cayó. Bueno,
Llevamos esto, esto y esto. Este es extracto de aloe normal. Vamos a jalar este pendejo. Vamos a robar aquí. Todo me lo llevo. Y aquí se aprende la armadura de... no. Este es el de... Espérate. No, espérate, espérate, espérate. ¿Por qué no me sale...? Aquí es, güey. Bucanero, ropa de corsario negro. Ah, era en el librito. Yo pensé que era como la de los llenas. Aquí no hay nada. Nos vamos acercando al jefe final. Ese güey del jefe final es el que... ¡Uy! ¡No mames! ¡Uy! Menos mal. Por querer agarrar el... La gema que llevaba esa pinche vieja, güey. Y el pelón, quién sabe dónde, hijos de su puta madre, está. Aquí esta güey la vamos a reventar. Vamos a hacer un cagadero aquí ahorita. Aposentos del capitán. Vamos. Y este güey nos tiene otras piedras del azote, miren, que vienen siendo las mismas que ya sacamos. Pero, bueno, aquí es otra forma de... Acá es otra forma de encontrar otros. ¿Nos llevamos otro gato? Sí, nos llevamos otro gato. ¿Y aquí qué pedo? Aquí harto tesoro. Nos llevamos todo esto. Todo esto. Todo esto. Estas madres apantallan, ¿eh? Acá más cosas. Acá interactúa. Con... Aprieta E para interactuar. Ah, mira. La hachela, hachuela de acero. Bueno. ¿Y a quién chingala quiere, no? Pues nada, miren. Esto estaría bien verga que se pudiera robar, güey. Bueno, aquí es donde sacamos en todas las dos las piedras estas del azote. Luego les voy a decir dónde se sacan las siguientes. Bueno, ahora vamos a bajar para reencontrarnos con el pelón. Vamos primero mejor allá enfrente, güey. Matar a estos güeyes, porque qué privilegios gozan estos güeyes de no matar. Vamos. Es nota grabada y nos llevamos esto, es el idioma shemita. Ok, idioma shemita aprendidísimo. Pues yo creo que aquí ya nada más nos queda meternos aquí al agua para irnos robando estos suministros. Miren, acuerden que por acá vimos otros. Vamos a agarrarlos de una vez, ¿no? Sea maderita, sea piedra, sea siderita, lo que sea, bienvenido. Bueno, vamos a ponernos la máscara para ver qué pedo con esto. Pulmones de hierro. Aquí. A ver, vamos a ver. O nos hará nadar más rápido. No, como que aguanta un poquito más, ¿no? Nada más. Ok. Vamos a respirar. Bueno, esta madre lo que hace es que aguantemos un poquito más. Bien, aquí alrededor, gordos, de todas estas montañitas... Pegado aquí a la montaña, se van a estar encontrando unos cofres. Tiene mucho tiempo que no hago esto, güey. Por lo tanto, no me acuerdo muy al 100. Mira este pendejo. Pero hay unos cofres en todo alrededor de aquí, güey, que básicamente pues toca ponerse a buscarlos, güey. Y tienen oro, gordos. Estos cofrecillos tienen oro. Y yo por lo que me acuerdo, güey, sacaba yo una cantidad grande... de oro, pero va a ser que ahora es hora que ya no hay. ¿Te imaginas que los quitaron, güey? ¡Qué putada! Vamos a respirar. Acá es paciencia, güey. Miren, aquí empezamos. Aquí es paciencia, es empezar a en uno de los riscos, güey. Meterse. Ah, miren, aquí está uno.
Tampoco. Aquí hay dos. Bueno, bolsita, una jarra. Bueno, aquí sí ya, sí que combino. Vamos a respirar. ¿Sabes cómo se empieza a quejar? ¡Ay, ya no puedo! Lo suyo es que se avienten ustedes su exploradita, güey. Que conozcan toda esa isla. Mira, aquí sí es. Bueno, 22 de plata. Bueno, miren, al final algo sí sacamos. Y hay otro. Sí lo saqué, ¿no? Ahí estamos. Al final ya vieron que sí es cierto, ¿no? Que alrededor de estas islas hay unos cuantos cofrecillos. Y pues sí vale la pena agarrarlos, güey. Quieramos o no, pues algo es. Alguito es. Pues creo que con esto. Pues nada, vámonos al Teimos ahora sí, gordos. Para el que no sepa, los que son muy nuevos en el juego, como les comentaba yo hace rato, el Teimos, güey, era como el esclavo más cheto que tenía esto. Y estos güeyes convirtieron al Teimos en el del esclavo más roto que había al más pedorro que se supone. Que he escuchado, porque no tengo idea. Pinche pelón, quién sabe dónde está. Aparecerá el hijo puta. Entonces, hasta donde yo he sabido y he escuchado los comentarios de la banda, el Teimos ya está inservible. Y la verdad es que no me quiero quedar con la duda. Porque el otro día me metí a mi servidor de host local de Xbox. Y mi Teimos, güey, mis Teimos que tengo ahí, la verdad es que no los vi tan mal, güey. O sea, yo dije, no mames, así tan inservible. Pues no creo que haya sido. Pero yo le echaba la culpa un poquito al tema de que posiblemente que eran Teimos que yo tenía ya ahí. Igual y fueron medio nerfeaditos, no al 100. Puede ser que, no sé, me inventé mi pinche historia, güey, de posiblemente pasó esto y esto y esto, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a ver. No, solo espero que este pinche pelón no vaya a aparecer ahorita aquí, güey. ¿Cómo? Yo aquí antes venía con mi pinche arco, güey. Les disparaba desde lejos. Y luego hacía que vinieran. Ah, que no lo farmé, dice. Bueno, esperemos que esté el Teimos, güerdos. Esperemos que esté. Hija de puta. Señor de las bestias, Teimos. Joder. Entonces, vamos a... Déjenme mato a este güey. No te creo, güey, que no. Miren, ahí está el Teimos, güey. Sí está. Vamos a tratar de matar a estos güeyes. Pero aguas que ese güey mete, que da miedo, Ese güey mete que da miedo con su pinche... Bueno, de lo que yo me acuerdo. Espérate, amigo. Amigo, te vas a ir conmigo, Teimos. Hermano, acuérdate de mí. Madre, mucho madre. Señor de las bestias. No mames, este güey. Mira. Y es que este güey estaba imponente, güey, por el pinche... ¿Cómo se llama? Por su pinche vestimenta que tiene, carnal. ¿A poco no? Y este güey al matarlo también tiene una... Ah, no, pues este güey también te suelta la máscara esta que traigo, güey. Pues está, por cierto. Te digo yo, ¿por qué me está haciendo tanto daño? No traigo... ¡Uy! ¡Joder! Perra madre, Teimos.
Y este güey lo difícil era por su pinche lanza que tiene. ¡Ay, con su puta madre! Bueno, 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 bueno. El pedo es la parálisis que da, güey. Creo que aquí te duermes, perro. Y si no, pues... ¡Ay, puta, Déjenme pongo esto. Y mi pinche máscara, ¿dónde quedó, güey? A todo esto. Pongo esto. Aquí traemos nuestra cadena. Vamos a estrenar cadena. Y este güey, cuando lo matas, te da un ítem también interesante. Por cierto, este güey ahorita, el que maté acá, güey... Me dio otra máscara. Este güey me pareció que traía... Los perros traen un chingo de loot. A ver el... ¡Ojo! Pulsa para interactuar. ¿Dónde? Aquí. Decoración de herrero. Ok. Bueno, vamos a... Nos llevamos esto. A ver, por allá veo una base, güey. Espero que ese güey tenga un mapa. El pelón, güey... Hijo puta, quién sabe qué le pasó. Nos sigue. Me sigue marcando que me está siguiendo. Ahorita, si agarro un mapa, güey, obviamente el güey me va a seguir. Pero espero que esta casa de aquí, güey. Ese es un elevador, yo supongo. Señorita, no quiero matarla, por favor. Hay mucha gente loca. Espero que tenga un mapa este güey. Quedamos que íbamos a ver, revisar primero si había mapas, güey. Y me valió verga. Y nos fuimos así. Hostia. Vamos a ver. Ojalá este güey tenga un mapa, güey. Para irnos. Más que otra cosa. A ver, el Teimos llega si nos andamos corriendo de aquí a mi casa. Pero pues tampoco es. Tampoco es lo suyo. Uy, sí hay mapa. Bueno. Vamos. Vámonos para allá. Mira, pinche Teimos, cómo lo traigo. Y este güey vamos a descubrir, güey. Este güey es un arquero. Que igual no nos va a estorbar, güey. Tampoco es como que... Como que lo vayamos a matar. Pero en teoría... Les digo, este tral era el más chetado que había, güey. O sea... Había unos Teimos, güey, con 10.000 de vida, güey. Con 50 y tantos puntos en daño... eran unos pinches tanquesototos. Entonces, tiene un poco de lógica, güey, que hayan nerfeado al Teimos en la forma que lo nerfearon. Y ahí viene este pendejo. Porque, ustedes imagínense, si el Teimos todavía tuviera las estadísticas que tenía y se hicieran la build de autoridad potenciando al en vez de llevar a dos, llevarlo a uno solo, güey. No mames, el Teimos traería como pinches 15.000 de vida y chingo de daño y sería un portador combinado con... Sería el hijo de un portador, güey, con un bruto caníbal en este momento. Entonces, tiene sentido que lo hayan nerfeado, pero por mucha gente que ha dicho no, pero ya el Teimos es un mierdón, es una basura. No sé si sea tan mierdón, güey, porque por ejemplo el Ian... También el Ian fue nerfeado y no está tan mal, güey. La Dalincia fue un poco nerfeada y no está tan mal. Los Himerios fueron nerfeados y no están tan mal. Entonces, básicamente, a todos les hicieron un nerfeo y no están tan mal, güey. Ahorita van a nerfear el bruto caníbal y pues es una putada, pero pues es lo que hay, güey. Entonces, pues toca ver qué pedo, güey. Entonces vamos a descubrir... Ya vamos llegando a mi casita con el Teimos. Vamos a descubrir a ver qué tan bueno o qué tan malo quedó el Teimos. Yo lo traigo más que nada por mera ciencia, güey. Y vamos a ver qué tan bueno sale. Ahí lo tenemos, le vamos a poner play. Ah, ya no es arquero, güey. Antes salía el emblema como si era arquero, güey. Ahora ya sale como un luchador el güey. Señor de las bestias, Teimos. Pues vamos a ver qué tal queda, güey. Pues ahí estamos. Este güey que fuiste para nada, hijo puta. Para nada fuiste tú.
Traemos chingo de loot, güey. Un chingo de orito, más o menos. Un montón de loot de este del bueno. Varias máscaras que básicamente se van a tirar. Porque pues, como no se pueden romper, ¿para qué las quieres? Esta tampoco la necesitamos porque no nos va a dejar demolerla. Y básicamente, pues ya tenemos un chingo de loot, gordos. Pues bueno, estuvo buena la exploración. Ya vieron dónde se consiguen las piedras estas de fragmento de quebradiza de la piedra de azote. Después les enseño dónde salen otras piedras que también sirven para este pedo. Esas no son tan difíciles de conseguir. Y nos vamos a ir a Sepermeru para seguir lo del viaje. Y... puta. No sé, güey. Igual y en una de esas nos alocamos y nos metemos a matar a la campeona. Sería cuestión de ir viendo. Pero bueno, gordos. Espero les haya gustado este episodio. Gracias por acompañarme. Una vez más, les agradezco todo el apoyo. Y... vamos a dejarlo por aquí. Nos vemos en un próximo video, bebés. Pórtense bonito. Nos vemos después. Adiós.